¡Mira! ¡Diablo! No tengo nada de voz. Eh, el día después de haber grabado ese podcast y el día después de mi último show en Nueva York, estoy explotado. Tengo un poco de hangover. Para los que no saben lo que está pasando, yo estoy de gira ahora mismo. De hecho, después de Nueva York voy la próxima parada en Connecticut. Después voy para Rhode Island. Después voy para Cleveland. Eh, Chicago, Buffalo, Texas, California. Faltan varias paradas para información y boletos tiqueterapr.com. Voy a explicar lo que va a acontecer a continuación porque estaba revisando lo que grabé y me di cuenta que como que nunca expliqué. Yo estoy ahora mismo en mi hotel y lo que en el día de ayer, antes de ir a mi último show en Nueva York, Aquí estaba Rojo Pérez y estaba Kiko Blade. Ya ustedes conocen a Kiko. Kiko ha estado un fucking sin número de veces en este podcast. Pero Rojo es un super comediante boricua. Eh, un tipo que está poniendo la, ¿sabes? la comedia de Puerto Rico bastante en un nivel. En, en, por lo menos en los, bajo los estándares de la comedia norteamericana. Nunca ningún puertorriqueño lo había colocado en ese nivel. Estoy hablando de Rojo Pérez. Un tipo que estuvo en Conan. El tipo que está abriendo mis shows, que abrió mis shows aquí en Nueva York, y yo quiero que me unos shows en otras ciudades. Estoy tratando de convencerlo. Pero nada, lo que hicimos fue tres comediantes boricos a hablar bien fiebre de stand-up comedy, del arte del humor, del negocio del espectáculo. En verdad, tuvimos una conversación bien cool. Estoy seguro que la van a disfrutar. Disfruten. <laughs> ¿Qué es la que hay, Corillos? Yo soy Chente y bienvenidos a, a una edición novedosa de este maravilloso podcast llamado Mazacote eh, en esta ocasión estamos en un cuarto de hotel en la ciudad de Nueva York, anoche tuvimos show, ante anoche tuvimos show Kiko llegó ayer de sorpresa, no sí. hable ya mismo lo voy a explicar, Dale. porque tengo que hacer unos anuncios triunfosos antes eh, quiero darle gracias al corillo de Phone Boutique and Coffee Shop ah mira, pasaron el celular ese bien, bien bonito bien brutal, bien, esto cuesta Dios billones sabe. de dólares este celular cuesta billones de dólares. Sin embargo, en Phone and Coffee Shop lo tienen más barato. Así que dale like a Shop. Y Boutique hasta los cobres. estoy seguro que ellos no les va a tripear que yo hice la promo de esa okay. manera. <laughs> Pero, Pero lo tienen, lo tienen. Y tienen ¿Tiene? el cobre, y tienen el cablecito y tienen los battery packs, que lo tengo por ahí, le estoy dando para abajo el Battery Pack. Eh, dale like a Phone Boutique and Coffee Shop en Facebook y visítalo en la avenida Ponce de León, frente a la poli. Otra cosa que debo decir es que el internet. Uno pensaría, ¿verdad?, que en Nueva York el Internet va a ser una cosa de otro mundo. Uh -huh. No. El Internet Nueva York, que es Senda Mierda, <laughs> no es como el Internet de mi estudio, de allí mismo <laughs> estudio, eh, que es de Aeronet, que es un Internet bien robusto, que es un Internet de banda ancha, un Internet que yo puedo... 20.000 horas. Es un Internet que se te olvida que pasó María por la isla. Exacto, es un Internet que se te olvida, es como el aire acondicionado de los Internets. <laughs> Exacto. <laughs> es un internet brutal. Eh, si tú quieres un internet brutal en Puerto Rico, eh, métete ahora a aeronetpr.com y chequea los precios. Lo, obviamente, esto es un internet premium. No, no es barato como mm, el mm. internet del primo tuyo. Métete a aeronetpr.com aeronetpr y triunfa. Y también un montón de personas me han estado escribiendo que, que hace par de días no hablo del hospital panamericano, que no he hablado de, de la situación de salud mental en Puerto Rico. No lo he hecho porque realmente no he grabado podcasts, pero siempre yo estoy comprometido con el, con el hospital panamericano. En, en la info de este podcast está el, el número telefónico que es 1800-271. Se me olvidó el número ahora mismo. No, pero está en la descripción no de este podcast, que es lo importante. Si tú o algún familiar o tu pareja eh, están teniendo pensamientos negativos, llamen a la línea de ayuda del Panamericano. Me la puedes preguntar en cualquier momento por Twitter o por mis redes sociales. Yo tiendo a estar bastante pendiente. Los quiero y... Ok, y vamos a lo que vinimos. Ok, Kiko. Eh, hoy me acompaña Kiko, que ya ha estado anteriormente en este maravilloso podcast, pero tenemos un Newcomer. Que es, eh, en mi opinión, uno de los comediantes de stand-up desconocido que más rankeo Debería estar como que número uno en el fucking mundo. Rojo Pérez, bienvenido. Gracias, a Rojo Pérez. ¿Sí? ¿cómo estamos? Es una Sí, uno. Pero para que tengan una idea, Rojo estuvo recientemente en el show de Conan, que es uno de los programas. ¿Cómo se describen esos programas? Como Late Night. Late show. night. ¿Cómo, ¿Cómo se sintió eso? ¿Cómo, que, ¿Cómo llegó esa oportunidad a ti? este pues la oportunidad estuvo había un, un agente pana mío y el productor de Conan no lo conocía y él le mencionó el nombre mío uh -huh. y el productor me envió como que me dijo un email que cuando fuera a Los Ángeles que le avisara y así estuvimos jadito que yo fui allá él no estaba y me y me dijo envíame ese joder, envíame tapes empieza a enviarme chistes video, en, videos clips y este le envié cinco le envié como cinco siete minutos me dijo, estos dos me gustan, este no, este no, vamos a seguir de ahí para adelante. Y así empezamos a formar el set que le gustó uh -huh. y, y por fin se aprobó. Yo creo que si hace un año, este, como en septiembre del año pasado fue que lo hice y el septiembre anterior ya el set estaba aprobado. O sea que cuando tú grabaste, ok, un poquito de background. Históricamente, una de las avenidas más directas al éxito como stand-up comedian es... Es que te den un spot en uno de estos programas. Entiéndase Conan, entiéndase Jimmy Fallon, que anteriormente era Jay Leno, que anteriormente era Carson. Johnny Carson, sí, que uh -huh. fue como que... Johnny Carson, de ahí salió Seinfeld, de ahí salió Letterman, Sammy... David Letterman también. era otro. O sea, son avenidas probadas... Y buenas canchas de para darle conocimiento a los tantos comienzos so, Un gran logro un ser el primer comediante en lograrlo. Pero no sabía que lo que tú dijiste era viejo. Para los efectos de, de lo sí, que tú para mí, en los clubes, ya tenía un año. Sí, ya, ya ese sede había un chiste que ya yo ni hacía. Este, que cuando por fin me llegó la fecha, que él me Ajá. tiró. Y eso fue. Yo estaba en Kansas City haciendo un club y y él me, me, me llamó, me envió un mensaje y me dijo, ¿Cuándo? mira, está en Los Ángeles. Yo dije, ah, vuelvo el lunes. Que más iba para pa el cumpleaños del pana mío. Tenía tenía, tenía 200 pesos guardados y digo, se joda, vamos a votarlo. Vamos para el cumpleaños. La, la, la producción no te paga el vuelo. O sea, ellos, porque yo, ellos pensaban que yo todavía estaba. Pues la semana anterior yo estaba en Los Ángeles haciendo unas cosas. Sí. Y... Y me dijo, yo después pues yo voy el lunes, voy para la fiesta y él me voy el miércoles. Uh -huh. Y él me dice, este, ¿puede hacer el C del martes? Y yo, bien bruto, pensaba que es lo que quería ver de nuevo, como hacía tanto tiempo. Uh -huh. Pues yo le decía, sí, este, como en un club o tú tienes un sitio que quieres que vea. Uh -huh. Y él me escribe para atrás, cabrón, en Warner Brothers. En el como show, que en el show. Y yo, ah, mala mía, ah, no, 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 ah, no sí, ah, sí, 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 sí. Sí. sí, ah, sí, sí, <laughs> sí y así fue, entonces, el lunes llegué, él me dijo... ¡Qué presión, cabrón! Sí, cabrón. Y qué fue qué el presión, viernes, cabrona. eso fue viernes, me envió eso, entonces me dijo, déjame llamarte. Y cuando yo iba a subir para el show, lo llamé para atrás, él no lo contestó y no escuché nada hasta el domingo. El domingo me llamó y me dice, ¿qué estás pensando? O sea, como que el domingo es pasado mañana el show. Sí, ¿no? y me llamó el domingo no, el y me dijo cómo se siente el set. Y yo pues lo cogí estos días en Kansas City y quiero sí. añadirle esto. Y quitarle esta parte, que era, era un, un, un joke nuevo, que, que estaba como que todavía emocionado uh -huh. y tenía un callback con algo viejo. Uh -huh. Y le, él me dice cuál es el chiste y se lo conté y él me hace, ja, está bueno, está bien. Okay. Like, Esa fue la reacción. <laughs> ¿Cuánto bueno. tiempo a ti te dijeron que tú tenías que hacer? ¿Cuántos minutos es? Es entre medio de como 4.40 como a medio sea, es bastante exacto. Sí, es este, okay Hay un margen sí, sí. de error para decir si ¿sí tú y si tú terminas a los cuatro minutos. Estás jodido. No, no, en verdad no, no te lo cortan. Y ya, pues ya él tiene. Like, no, pero si tú de momento se te olvida uno de los bits o algo. Que, o sea, entonces Entonces... De del tiempo, el factor tiempo de. Pues el tiempo, ellos lo tienen. Yo le envié los y para probarlo. Él lo, lo teníamos escrito. Este se tarda tanto. Uno diez. Este son 50. Mm -hmm, Estos mm -hmm. son. ...y quedó en 4.30... ...y él me dio con, lo, con la... ...with the laughter... ...con la gisa... Ajá. ...llega a los 5... Claro. ...o llega a cuatro y medio sí, ...4.50... ...y antes el, es que no te pase... ...que es lo peor... ...como televisión es lo peor... ...sí pero me, me impresionó un montón... ...que está medido a ese nivel... ...nivel sí. de segundos... ...sí, sí... ...como que si tú me dices... ...ahora mismo... ...eh... ...si, si a mí me llama ese productor... ...y <laughs> me dice... ...mira... Eh, ...queremos hacer stand-up en español... ...en Conan... ...ok... ...eh... ...necesitamos... Yo no tengo la menor idea de okay. qué rutina yo puedo. ¿Tú tienes algo como que así de medido a, a nivel segundo? Eh, no segundos, pero sí sé, esta rutina es corta, Caben en esos cuatro minutos. Okay. ¿Entiendes? No pre Prefiero usar una corta que tener una larga a cortarla. Para cortarla, sí. sí como sí. que tengo varias cortas que, ah, oh, pues mira, pueden funcionar y las acomodo a ver cuánto tiempo tengo. ¿Tú sabes que siempre que yo hago medio. Me molesta esto bien, caro Y de seguro a usted le ha pasado que el, la persona que te esté entre. Tú estás promoviendo un show. Está estoy promoviendo la gira. Y que me pidan un chiste. Que yo entiendo que es natural. Es como que sí, estoy sí. con un poquín comediante. Dame un Pero, chiste. Sí, sí. Pero yo lo odio. Y solamente tengo un chiste que me viene a la mente. ¿Cuál? Un chiste que. No lo voy a decir aquí. Como la dinero ahora. Yo soy, yo, yo soy ese <laughs> tipo <Pero> de medio. <laughs> es un chiste que es breve. Que, que no necesita un. Eh, como un background o, o Mucho un, setup, setup, sí. un setup complicado uh -huh. y que es safe para televisión o radio uh -huh. eh, siempre como que fallo en esa categoría de decir un chiste en medios tradicionales tú me imagino que tienes un repertorio como que tú participando de la del circuito de stand-up aquí en Nueva York agresivamente digo y sé que estuviste en Kansas a Los Ángeles a Buffalo o sea tú has dado las vueltas que hay que dar, pero tú piensas en televisión, como que tú creas contenido pensando como que puede que me llamen de Jimmy Fallon, no puedo estar hablando sí. de Sí, yo, de... este, no es que yo sea completamente limpio, pero trato de no. Trato que si el, el chiste tiene como que un fuck, o un, cab like a, un cabrón, que sea yo, uh -huh. este, que no sea necesario, uh -huh. que ese no sea la risa, que uh -huh. no sea, claro. porque uh -huh, uh -huh. si lo puedo, si lo tengo que sacar, lo puedo sacar y no afecta yo lo digo porque pues porque hablo así normalmente uh -huh. pero uh -huh. es fácil dejarlo si si el punchline es like a fuck or like uh -huh. a suck my dick una mierda así uh -huh. pues el chiste yo wow. sé que no brega o por cualquier ejemplo así yo sé pues el chiste está dependiendo mucho de de like, to, talk dirty, de Ajá, ser vulgar. ¿Tú Ajá. sientes que muchos comediantes operan de esa manera aquí en los Estados Unidos? Como que la meta no. es hacer televisión y aparecer en Conan y Todo esa. el mundo yo pienso que muchos quieren hacerlo, like quieren estar en esos programas, pero no escriben así. Okay. Y entonces El ejemplo fue un mío que yo lo conozco, he's bien cabrón, chistoso, al palo y los de Fallon lo y quieren y... ver, sí. Uh -huh. Y le hicieron un showcase y él vino. ¿Qué es un showcase? Este, pues alguno de los, los productores del show viene y te sacan una noche en un club. Y dicen. una noche regular o es una, una noche no como que para los productores ver talento? Pero él, está la audiencia normal, está el, el, el club. y yeah, el público está y vamos a poner el show de las 8, va a ser un showcase de Fallen. Y Fallen escoge, este el productor le escoge, vamos a poner como 6 o 7. Y deja que el club escoja como dos de los de ellos para darle un chance. Como un casting. Eh, y son, oh, y son uh -huh. pues, están ahí, están ocho. Y esos ocho, todo el mundo hace, pues, de cinco a siete minutos, siete, ocho minutos. Y es poder, con la idea de que es el set que, que tú harías claro. para el show. Uh -huh. y el, sí, literalmente es un casting. that's Exactamente, sí. yeah, este Y el chamaco fue, y He, he, was oh, yeah, he, was just, uh, he was dirty. He was just dirty. Y como que él, yo pienso que, que lo hizo como que, ah, esto no me, lo a dar, no me lo van a dar como quiera. Sí, pues voy a hacerlo lo así. Lo se joda. Pero entonces, para eso, sí, eso no haga. Tiempo. para eso o no sea, lo que haga. Que Perdiste el tiempo. El tiempo. Estás wow. gastando en esa de oportunidad de, para otra persona. Exacto. O en vez de, de hacer el mismo y modificarlo. Exacto. No, no es chiste, pero cabrisa modificarlo cabrisa, para, para que hacerte. Sí. Pero así él puede decir, ah, es que yo no. Yo lo que hago es diferente. O sea, mm. todo el mundo, él lo quiere decir, lo, la vuelta que le quiere dar es como que ah, yo soy tan unique sí, sí, sí. que sin que nadie me sepa, es que me ofrezcan el especial de Netflix. Uh -huh. Vamos so, a esperar uh, para eso. Todos los comediantes saben que en esa noche están estos, estos productores. Diablo, que, que, ¿Cómo es el ambiente en el backstage de un evento a, de esa índole? Más nervioso sí. que usual. Sí. Eh. silencio, cabrón. Ajá. Yo o sea, competitividad. Yo pienso que son más los nervios cuando haces como el festival de Just for Laughs, Ajá. que es el de Montreal, mm. que el, supuestamente es el festival más grande, que es que para pa descubrir mm -hmm. tienen los new faces, lo que sí. le dicen. Eso, esas audiciones para mí son mucho. Las veces que la he hecho fueron mucho más nervioso que cuando hago un showcase para Fallen o algo así, porque ya ahí normalmente en esa lista los que están son fuertes. Todo el mundo sabe que. Y yeah, exacto. Son gente que no. Cuando tú estás audicionando para New Face, audicionando para New Face, todavía hay gente que están quizá como dos o tres años en, y hay otros que llevan diez. Y este. El, el level es bastante separado uh -huh. de, del tipo, del el, el nivel de comediante. Ay, exacto. exacto. Pero ya cuando tú haces los showcases, ya esa gente, hay gente que lo ha hecho otro. Como yo he hecho con y voy a hacer. Espero hacer va a un showcase pronto para otro y ahí todo el mundo ya tiene un crédito todo el mundo tiene algo ya que le va bien pues eso es tú haz lo tuyo uh -huh, porque no uh -huh, uh -huh. y como es ocho minutos por más fuerte que alguien le dé en ocho minutos no te va a enterrar uh -huh. sí 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 tú entiendes no tienes tiempo para fracasar no, tú, tú no puedes como que si alguien te hace veinticinco pues dice, coño ese cabrón mató yo tengo que seguir esto pero en ocho no, por más show, bien que te va, eh, no, es, no es suficiente para, tu, para que el crowd diga, ya el show se acabó, no quiero ver a más nadie después ah, de este. Tú sabes que yo, a mí, habiendo hosteado un Open Mic por mucho tiempo y sentirme familiarizado con el formato de ok, tengo que hacer cinco minutos de aquí, no brillo tanto. Me cuesta mucho, uh, como, como ya he hecho horas. Es como, tengo, tengo que hacer cinco minutos. Sí. Es bien Mi difícil rutina, de nuevo. La que, que, que decir, ha ido pasando que, el tiempo, ha ido decir. creciendo. Yo tengo rutinas de 10 minutos. Sí. Sí. ¿Tienes 5 minutos? De okay, lo claro, que voy a decir. Entonces, mm. cuando te dicen, ah, tienes un guiso y vas a hacer 20 minutos de estando, te dicen, ok, pues el build up que yo construí va una hora o por una hora y media, ¿cómo hago lo mismo para 20 minutos? ¿Entendés? Como claro. empezar, empezar arriba, 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 20. Mira, tú, como cuando él dice esas cosas, tú puedes relate un poquito con. Con tu experiencia en el casting de Sunshine. Sí. Para los que conocen, Kiko es parte del elenco oficial de Sunshine, el Remix, sí. el programa de comedia número uno de Guapa. Ya. Yeah. Eh, pero tú entraste al elenco. Años después de haber llegado en segundo lugar, o sea, tú no ganaste el pro. Porque ellos hacen como un reality show, corríganme si estoy diciendo algún disparate, Ajá. y tú no ganaste. Dios. Sin embargo, años después te llamaron y eres parte oficial del trabajo. ¿Qué, es, ¿Cómo esa te esa sentiste? Toda. ¿Cuáles son las relaciones con su experiencia de los minutos y eso? Bueno, eso mismo, lo de. Lo que pasa es que ya por lo menos lo que está en mi cámara, ya yo lo vengo viendo desde chiquito por papi. Que papi trabaja en el hipódromo televisión, que sé, que sé que hay un tiempo, dos minutos de esto, de comerciales. Sí. Pues como que voy viendo la cosa. Eh, cuando entró a Remix, esto fue cuando eh, audicioné agosto de 2013. Y entonces éramos como, no sé. ¿Qué, qué audicionaste? Characters. Eh, era Character, character stand okay, también. Entonces fueron como, eh, fueron a cuatro pueblos. So, hicieron una audición abierta y escogieron 20. Yo caí en los 20. Y entonces los 20 en el programa, o sea, Objetivo Remix era el, el concurso, era para pertenecer al elenco, que soy un dueño contrato con un zanco, whatever. Y fueron tres pruebas. La primera, la primera fue stand-up, la tercera personaje, y la tercera fue otra stand-up. Entonces esa cuestión de que yo soy el es porque estoy viendo así también en guapa, son más rápidos, son más vamos, vamos, dale, dale. Sal, 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 sal. Sí. Tú, ¿sí? No hay paz, en s la televisión no hay paz. S un carajo, entonces tú tienes que estar bien sólido acá en la cabeza porque tú estás acá en la cámara, so tienes el prontel así. Y yo, perdéalo, espérate, ese es mi libreto, pero, ajá, ¿huh? wow, espérate. Ok, no, no quiero leerlo, quiero lucir natural. Y tienes al, al lado uno así. Y tienes uno pero... atrás así, así, y tienes otro así. Tienes a Sunshine así. Es como que, what? Y, pero a la misma vez tienes que Eso lucir. tiene que estar muy está... no lejos. El público lejos, allá, pero a la misma vez, ok. Yo recuerdo que cuando audiciones, la primera vez fue un stand-up, ok, son dos minutos de stand-up. Dos <risa> minutos. <risa> y, que okay, yo puedo contar aquí. Un chiste. Que yo puedo. No, entonces. Pues, si es un like chiste. Un, si es un chi un, chi like. Por eso dije, ok, pero es un chiste, pero ¿cómo hago entonces? ¿Llego al punchline... o cuento la historia funny, funny, funny? Y punchline... ¿cómo lo hago? Son dos minutos, sí. se ven nada. Y por lo menos me salió. Y estaba hablando rapidito, 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 rapidito para contarlo completo, me salió. Eh... no sé es que ¿Qué dos minutos cabrón, es cabrón? que fuerte no, cabrón era fuerte yo, y yo estaba también, así es una, antes... es una situación tan extraña que el, el, el artista dentro me imagino yo que el artista dentro de ti quiere hablar de lo que está como que yo ok estoy aquí esto es una situación bien fucking yeah. rara. Esto es un casting, pero no puedes. Tienes que usar material. Sí, exacto. Tengo que usar material mío. Eh, entonces, el, el character fue... Yo había visto más o menos la cosa. Pues voy a hacerlo asado para hacerlo diferente. Eh, meto estos chistes que más o menos se hablan en la televisión. Que sí. Así, ¿no? Porque hay unos temas que yo no hablo, pero en la, en la televisión se hablan. Y pues déjame involucrarlos para que se identifiquen conmigo. Y además de meto mi sazón. Mano, eso es, es tan eh, inteligente. Porque yo no... Yo sé que hay mucha gente que no lo piensa así. Adrián. Están pensando lo que ellos piensan que es funny, si no, no lo que el programa está buscando. Y lo tío, que es. eh, Eso si, está yo bien. Mano. Yo Soy un poco como el amigo tuyo que... Pensó, yo, o sea, porque en, en la... O sea, yo eh, entiendo que no es la way to go uh -huh. y te respeto y pienso que eres el mejor, uh -huh. pienso que eres el mejor, pero comp comprendo un poco al amigo tuyo que dijo, Sacho, ¿sabes qué? Yo tengo que mantenerme... En, en nuestra manera de decirlo es yo voy a mantenerme íntegro. Claro. Que bullshit. Claro. la ¿Quiere el fucking guiso? Pues claro. ¿O no lo quiere? Pero a la misma vez, como que ahí viene el reto, es como yo sigo siendo íntegro, pero como juego este, como lo juego, exacto lo jugué lo jugué acá, y porque en aquel tiempo yo estaba en eso, hacen Ajá. de sketches, impro, eh, O sea que yo ya, ya venía de unas propuestas mías de nosotros, que son salvajes ya de por sí. Y eso te satisface ese lado, igual que el club. El nightclub te satisface tu aspecto creativo. Sí. Claro. Sí. Entonces llega un punto que se supone, ¿no? Que como tú quieres trabajar para esto, pues tú estás leyendo tu propio patrón, tu, tu trabajo. Que uno dice, ok, yo sé que lo mío yo no lo puedo hacer aquí. Es eso. Aquí porque me van a decir que no. So, quiero que me digan que sí. A ver si les gusta. Si no, yo sigo haciendo esto. O sea, lo voy a seguir haciendo, anyways. Pero yo lo hago así. Estoy hablando con ustedes ahora mismo, pero yo lo hago asado. So, como que hablar el mismo lenguaje de lo que están consumiendo esa gente o sea yo nunca uso la reforma como un chiste y en la televisión lo hice okay. y yo digo es sí. reforma Cuá, yo ve, sí. ¿Ve? ¿Viste? entiendo sí. entendí entiendo cómo ganar esto uh -huh. yo entiendo el juego cuán lejos tú estás del público en, en Conan en Conan estás cerca eh, allá, los de la izquierda están bastante cerca y todo el mundo más está bastante lejos porque puesto tanto las cámaras mm -hmm. y mil, mil mierdas ¿Se, ¿Se sentía parecido a un club? No, jamás. Uy. No, jamás tú no... Este, el público está iluminado, me imagino. Es que sí, sí, todo. yo los veo y el, y el y de verdad que el productor de cone es un palo y él me dijo, coño, si tú ves a alguien en la audiencia que like, queda hablarle a alguien, háblale. Estos Ajá. son tú, él es como que queda bien relax. Sí. Él es, estos Super, son los, los bueno. cinco tuyos. Tú de verdad y me dijo, tú te viste como tú quieras, tú cómodo. Sí, tú, tú olvidas de mano. En ese estaban todos así, o sea, el foco estaba ah, ahí. And it's, and it's, uh, yeah, pero que mano fue tan lejos. No sé si este como un club porque no tiene esa conexión. Tú sabes que es lo mismo, tú sabes que no es natural, Ajá. no es como que salir y esto y empezamos Ajá. como que y yo siempre, ¿Y, yo ¿y empiezo no con una calma, eh, no la, todo el la cosa mundo fue este fue el invitado y ¿Quién Conan, fue el invitado esa noche? este Tracy Ellis Ross, okay. la de Blackish, la hija de Diana Ross, okay. este y Chris Gethard, que es un comediante. Y dos invitados bastante mierda. En términos de fama. Trace, Tracy Ellis. ¿Sí? Ella está, gracias. Yeah. No, es que no. A Tracy Ellis está bastante grande. ¿Es una película? Blackish. Este es un programa en ABC. Ok. Este. Sí, el, a es de el de la familia. Sí. Que este, sale calvo fuerte. Sí, sí. El, el calvo yeah. fuerte de All Spice. Ah. Pues se la serie de fam, la, fam, la familia. Ya, 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 ya. Es. El que sale en White Girls. Ese mismo. Ya. O sea, está mm. todo black Blackish, White Girl, todo. Claro. ¿Dónde? Sí, no, <laughs> no está no en los colores. ¿Tienen el color el título? Sí, ok, vamos a hacerlo. Asians. <risa> <risa> no, crazy, no, Crazy Asians, la película ah, que viene ahora. Crazy Rich Asians. Está cantando ahora esa película. Crazy está, Rich Asians. Crazy <laughs> rich Asian, todo es <laughs> racial. Ok. Otra pregunta. A ti te dicen, me imagino que hay como una estrella en el piso y te dicen, sí. tú vas a hacer el stand-up aquí, el Ay, micrófono Dios, está aquí. Esta es la marca. ¿Tú te puedes mover? <laughs> te, te dan como que un like así despacio. Te dice este es el mark y como que te mueve, pero no, no es que te puedes mover mucho porque Dicen que si te mueven en la televisión no, no, no es lo mismo. En vez de salir natural se ve nervioso. Mm -hmm. Es que la cámara coge todo. Porque si, Sacho. si te mueve on TV, todo el mundo dice que es que se ve nervioso, sí. que no se ve. Porque Sacho. todo el mundo está acostumbrado, que te pade, Quieto. y aquí. Ajá, Oye, cosa, esta cosa. En, en Guapa también son bastante. <laughs> Hubo un season que siempre Sonchan ha tenido este concepto de que viene el invitado, viene el que le toca esta noche y hace un mini stand al principio y empieza a entrar, a entrar con personajes, Sketch, bla, bla, bla. Y hubo un season que era el elenco que se alternaba, se turneaba, ese intro. Sí. Y entonces, una vez me tocó. Empezó el season, ¿verdad? Yo era, yo era super nuevo. Si yo era nuevo, el, cuando empezó ahí a Tablas. mentira, el segundo season que empecé. Y el segundo programa, eh, me tocaba a mí abrir. Y el diablo, el segundo programa, da para el carajo que llegó a decir, o okay, que tengo un minuto. ¿Cuánto es un minuto? Yo, fuck. Empiezo a escribir una rutinita ahí, como para que ese tiempo estaba Pokémon Go. Algo de Pokémon, que sé yo. Dale. Y cuando estoy ahí, es como ya ahí descubrí, identifiqué que tengo que mirar a la cámara, como si yo estuviese mirándote a ti en tu casa. Porque en el estudio yo estaba así, Hablándole al público, por sí. mi costumbre, de hablar al público. Sí. Entonces la cámara está cayó así, pues acá, 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 miro acá, público, 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 y no, televisión es acá. Sí. Entonces, ¿cómo yo la puedo. la cámara, el público. Exacto. Entonces, ¿cómo yo hago eso, Pellito? Pues, Tú descifré que haciéndolo así, yo miro rapidito al público, si yo veo el público así. Viendo el televisor, así están los de la casa Ajá So, tengo que hacerlo de esta manera Y ah, me porque, ah, voy porque a ver, ellos o están Los monitores ¿No nos y el, esto, o Los monitores y la porque. gente está tan acostumbrada a mirar la televisión Ajá Que hasta cuando En, estudio, en cualquier, like sí, uno, pues Para todo, todo Porque nunca está en un estudio Exacto, En un estamos, show de lado, estamos de lado, estamos de lado Ellos quieren verlo de frente So, la cámara está así de lado no de lado Pero ellos están mirando la casa So, es como un escaneo inmediato De ver las caras Y si están así Pues, así están en la, en la casa Ya estamos chilling ¿Entiendes? Aunque no haya risa... Ese es el feedback rápido... Que, te, yeah. que puedo conseguir ese momento... So, y y es, le, es cuestión de leerlo... Y adaptarte a eso... Sí... Qué demente cabrón... Es demente... Y tú ya... Tú estás a un nivel de que... Estás claro de... Miras la cámara... Que está ponchada ahora mismo... Tú estás aware de que... Ok... Esta es la cámara que está ponchada... Ah... Ok... Ahora prendió esta... O tú en verdad... Te mantienes... Cuando estás en sketch... Cuando sí. estás estando... Pues carajo... trata de mirar la cámara... Pero... En sketch... ¿Tú estás aware de las cámaras? En, eh, hay un personaje que yo creo que se llama Warrior Next, que es el que de Deira, que hacemos la poesía. Que le es... han el sobaco el otro día. <laughs> sí. Ajá. Uh, todavía tengo la, la lengua seca. Ajá. O sea, no suda la lengua. La lengua <laughs> no la vea porque el, el, el de esos, está haciendo su trabajo, eso que es bueno. Eh, estaba... Ese personaje usa mucho la cámara. Como que te estoy mirando mal, te estoy despreciando. Y los demás, no, los demás estoy acá, tú a tú, tú a tú, 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 qué sé yo, pero eso usa la cámara. Y... Tengo que, yo tengo que ir un día a controles, a ver, cuando ponchan una, a ver el juego, para yo jugar con ese juego. Y como que digo, mira, voy a mirar esta, voy a mirar la cámara, la un lado la dos, la una y la dos. Y este miércoles, como que boté la bola en ese sentido con el silencio. Dije algo, la gente de Cuaca se ríe, pero me quedé mirando la cámara un rato. Mm. <laughs> y era como que poncha, y ponchaban acá, yo miraba para allá, y poncha acá, miraba para acá, y poncha para allá, miraba <laughs> para allá. Un silencio. Nada ensayado. Eso fue. Nada, de eso, eso fue impro, pero. O sea que tú estabas jugando con el control. Con el tipo que está en los controles. Ajá. ¿Tú te imaginas que ese tipo está en el cuarto allá? ¡No, mirá este que hueputa! <laughs> <guay>, Mira <laughs> cómo él sigue. Ajá. Él me sigue. Entonces, ah, ya, <laughs> también también puedo preguntarle el feedback de ellos como en su trabajo, porque yo soy fiel creyente de que los que trabajan con uno hay que pompearlos también para que sí. continúen queriendo trabajar contigo. Como que qué les parece esa propuesta? Cuando pasó lo de hot dog, conmigo con Eira, mm -hmm. como que, ah, ¿te acuerdas del hot dog? Sí, ¿Qué es lo que pasó en el del hot dog. <laughs> que estamos ensayando, entonces yo digo a Soncha, mira, este... Soncha, en este momento se va a hacer un hot dog y me lo voy a atragantar con Eira. Ok, pero no había hot dog, eso no lo hice como yo lo tenía en mi cabeza. Cuando ok, viene, <laughs> cuando viene en vivo, <laughs> que sacamos hot dog. <laughs> y se te olvidó el factor, hay que morder el hot dog. No, es que, eh, no es morderlo, es como yo lo iba a usar. So, yo pongo hot dog así, yo cojo a Eira. Y empezamos a hacer deep throat al hot dog. De cada... Y los sí, un bicho doble cabeza. Y empezamos a atragantarnos, joven. Bicho doble cabeza. Estoy seguro que si Sonchan escucha... Así se lo vendió. No, es que Sonchan... Básicamente va a ser un hot dog como en nada. E ir a estar a un lado de los dos. Yo voy a estar en el un bicho doble cabeza. Pero mira esto. Pero la propuesta no fue mamá, no, La propuesta fue, ok, estamos, la poesía criticaba el junk food. La comida okay. procesada. Eso sea, es como que tanto que la criticamos y no la tragamos. Pero pasa que la hice de una manera tan grotesca, Visualmente grotesca, no sexual, que pareció sexual. Y entonces sí. se que ya te estás mandando un bicho. Bueno, parecía eso, pero no era eso. Que no. Y entonces nosotros sí, sí, estamos. Lo como, sexual ah, ah, es natural tuyo. Que te va? sale tú sin ah, querer, te <laughs> salías. Pues, que él cogiendo, no lo puede apagar. Cabrón, ¿eh? y era, y yo cogía la, el cuello de Eira así. Y, yo, y todo, 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 <laughs> qué asco. Y entonces le hace un zoom. Y cuando se acaba el programa, qué sé yo, que yo digo, pocho, este, ¿cómo estuvo eso? Muchacho, cuando te hiciste eso, todos brincamos para atrás. ¡What! Poncha, poncha, no ponche, no ponche. Entonces empezaron a gritar allá arriba. Es como, wow, creó un caos allá arriba. Mm -hmm. y yo qué rico. Yeah. o bueno, malo, ahora no, pero fue un wow. Y eso es bueno, para mí. Seguro. Estás buscando la reacción. Ajá. Deja sí. <laughs> acá. Yo me he dado cuenta que esos personajes, los de la poesía, <laughs> son bastante hardcore. Sí. ¿Dónde está la línea? Hay una línea, obviamente, la línea en términos verbales es fácil, no puedes decir un puñeto, no puedes decir un carajo, pero en términos de, de sugerencias sexuales, pantomimas, cosas que tú haces con hot dogs, o sea, hay una línea, como que, ¿qué es lo que se dice en el estudio que te diga? No llegues hasta acá, se permite hot dogs, pero no, no dos hot, hot dogs. comerte un guineo, qué sé yo. Ajá. Digo, yo no tengo esa línea presente, yo propongo lo que voy a proponer mm. y entonces yo mismo me filtro en el sentido de que yo cuando reconozco que algo es bien sexual, como que no, espérate, esto se va a ver bien fuerte, no lo hago, pero lo demás lo dejo así y que son chances que me diga, esto sí, eso no. O sea, yo lo hago, sí. cuando, o sea, mira, esto es lo que yo tengo, eh, pues, como es el director, ¿no? yo soy actor, pues yo, yo sí. sigo a la línea del director. sobre esto sí, esto no, esto está bien fuerte, o <laughs> bájale, o, o añádele esto, okay. Pero sigue siendo mi propuesta ante eso. Y trató de hacerla lo más shocking posible porque me dejó llevar por las reacciones. No, no te ha pasado algo que te, lo hiciste y después se vio muy fuerte. Y te dijeron, no el, podemos volver. El hot dog, no, este. Ya no vuelve a ver el hot dog. Otra cosa así como que fuerte <laughs> que pasó. Eh, Diatre. <laughs> ok, pero el hot dog te regañaron. Sí, sí me regañaron. Fue como que, Kiko, ¿qué pasó? Mira que se te okay, fue la mano. te regañaron, pero ven acá. ¿Cómo el, el, el público estaba gozando? Claro, el público... Claro, claro, que es que un a... regaño cuando el público está gozando es como que... Un regaño, una guiñada. Hey. Fue un regaño... Hey. Gozamos. Fue un regaño, yo pienso que fue un regaño como que... Ok, mira, Kiko, acuérdate que esta línea está aquí, ¿ok? Uh -huh. O sea, y esto puede ser que cruce esta línea, pero dale. Ok, pues existe... Hoy la tocaste. Hoy, tocaste. hoy la tocaste, exacto, en, hoy tocaste en la línea. tocaste esa línea aquí, como que la verdad, ok. Pero existe existe en términos como... Hipotético, existe la posible negociación de decir, ok, puede hacer un hot dog al mes, pero no puede hacer un hot dog a la semana. Eh... O, o, o puede haber un hot dog por episodio, no pueden haber dos hot dogs por episodio. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Como que existe esa manera de tú negociar, como que voy a decir un carajo. Ajá. Se puede decir un carajo por programa. Sí, pero entonces, pero eso está. Tú tienes que proponerlo. Eso mm. no va a estar, no, no va a salir de producción. Claro, ...o sea, no lo no propongo. Traer, entonces, mira, voy a tirar el, voy a decirle aquí mierda. Está bien, tengo un ejemplo. Voy a decir mierda. Mm. Eh, pues no, no lo digas, ok. Pues, digo caca. Mm. Y digo caca. O sea, ¿Entiendes? que tú negocias. Eh, yo ne negocio, pero es que es tan rápido, es tan está inmediato. Es sí. tan rápido el negocio. Que eh, tú dices, ok, pues sí, no, sí, no, sí, no. Y todos los sí lo acumulas y ya. Sí, es la propuesta completa de tu sketch. Eh, trato de a la misma vez. De meter como que pensamientos o problemas sociales que nos rodean a través de los de los personajes para que la sociedad se identifique como que esto pasa, hablamos de esto, y yo trato de, ahora mismo estoy tratando con Zona de, de, de meter el desprecio hacia la tercera edad, hacia los viejitos. Sí. Como hay, hay un, hay, una, hay un descuidado tan marcado o tan que están en el olvido. Que a través de ese personaje, yo como que quiero quiero mencionarlo de que we hate them. O, mm. o, o, o como que no los, no los queremos. Y ella no, aquí no quiere los viejos. Ella pide, porque les pide favor que se mueran. Ok. Tú un personaje tuyo. Ajá, Jess brutal. Y entonces le digo, Mariam Pabón, acá rato, le digo, por favor, se puede morir. ¿Entiendes? Y una vieja, una vieja, es más rayo que un personaje. Sí. De Pabón. Y entonces, pues, ese request, ese trato de mí, de mí, de mí, de donde viene ese personaje a ella, es eso, el desprecio que hay, la falta de agradecimiento del país, qué sé yo, del gobierno. Voy a cambiar el tema aquí, sí, ¿sí, cabrón. Sí. Eh, Ras Rojo, yo lo conozco hace como dos años, creo, por Twitter. Y la primera. La, bueno, no, no fue la primera que hice estando para acá. La, bueno, la primera vez que yo hice estando para acá como parte de una gira. Tú me abriste uno de los shows, right? Sí. Con Edgar. Con Edgar. Con mi primo Edgar Rivera, que ya han visto. Edgar. Eh, y volé en cantos, cabrón, con tu stand-up. Y ayer abriste el show, Estuvo, fue un show sold out. Antes de ayer también estuviste cabrón, estuviste genial. Me encantó la rutina del, del, de la pelea de gallos. Hazla hoy, tú... por favor. Ah, yo lo sé. Ah, porque es importante <laughs> me mencionar que Rojo tradicionalmente hace stand-up en inglés y se lanza medio el garete Hace stand-up en español y destruye. ¿Cómo tú estás pensando cuando tú estás en escena? ¿Tú piensas en inglés? En verdad, estas son rutinas que siempre han sido en español. ¿Dónde carajo tú las practicas? No, este. Ya no las practico porque no tengo dónde. Este. La mayoría lo. Es, este. A mí me gusta escribir palabra por palabra. La mayoría lo tengo uh -huh. worded Leal, out. Claro. Sí. Este. Y esos cuentos ya, como que. Lo que estoy haciendo en estos días ahora. Pues tengo que tener la confianza que, como break en inglés, yo confío en ese chiste que. Que ya yo, lo llevo, yo llevo suficiente tiempo haciendo stand-up que sé. Dónde debe estar el chiste. Mm -hmm. Sé dónde, como que. Yo te, yo sé que si me pongo aquí, miro a mm -hmm. la audiencia aquí, component? sé que se van a hail en cualquier lenguaje que te lo diga, ellos mm -hmm. van a entender. Aquí ya le toca a ustedes. Mm -hmm. So, el, los primeros par de minutos, como que estoy pensando. Cuando empiezo, cuando después de la pri del primer chiste que pega, ya no estoy pensando. Como que sé, quiero ver okay. esto, es lo que va, esto va, esto va, y ya nos fuimos pero una o tres veces hay una palabra que no que yo no diría normalmente y le tuve que como que buscarle translation para cómo decirlo en español y ahí se, se nota a veces que me como que me aguanto porque estoy buscando la palabra pero como so, tal es sé... un poquito más fluido en inglés porque es lo que haces ah la sí la en, ing en inglés no en inglés no estoy pensando ¿Cuándo tú te diste cuenta que tú eres gracioso <laughs> uh, hice una maestra yodar Caramba, hice una maestra. Yo creo que <laughs> hice, hice una maestra. Todos los clientes estaban riendo de ella. <laughs> yeah. Y no, ella y nos votó es a, a todo el salón. Esto fue en Puerto Rico. Sí, este, <laughs> yo estudié en Aguadilla. Este, y tenía que estar como en noveno o algo. Y la maestra empezó a hablar, a hablarle, qué sé yo, qué mierda. Y en lo último dijo: más guardito, Me acuerdo, me dijo. Ella dice: Ah, mano, no sé ni por qué se molestó. Se me olvidó lo que estaba diciendo. Y yo pensé que lo dije bajito. Y yo dije, ¿para qué nos gastaste el tiempo? Y todo el mundo explotó y ella empezó a llorar. Y lloran, dijo: Dios Todo el mundo no, se no va para horrible. el salón. Nadie hace cambio hoy. Llévense todo lo que necesitan para el día. Okay. Los votos. Los votos a todo el salón. Y como que me sentía mal, pues todo el mundo me dijo: ¿qué dónde <laughs> Todo el mundo después, como <laughs> que callaste, digo, <laughs> coño. Está ¿Tú bueno, ¿verdad? te el payaso <laughs> de la clase? No. ¿Y tú, Kiko? El payaso. No sé si payaso, pero sí me di, me di cuenta en la escuela que yo era el o sea, lo que yo hacía, la gente iba a mirar. Y precisamente los sabían de clase. Yo era azul, así. el payaso. Era el payaso. Pero el... cabrón. Inclusive cuando ellos votaron de mi primera escuela y yo llegué a mi otra escuela. ¿De cuántas te he votado? Una nada más puesto ah, okay. de escuela. <laughs> eh, sí, pero pareció como sí, que como si hubiera un listado escuela. Cuando yo fui a mi otra escuela, ya había un payaso ahí. Ajá. Y, y, y como que hubo, wow, hubo como que lo sentí como una amenaza. De hecho, ese payaso, que es una de las personas más graciosas que yo he conocido en mi vida, es Gabriel Cabra, el hermanito menor de 13 Ese era el payaso. Claro, Gabriel es gracioso con cojones. Él era el payaso de la es escuela. Más, y era, era un humor así como bien raro. Y por eso es que uno lo agradece cuando tú eres... Pony, tú, tú aprecias los humores diferentes. Ajá. Y yo me acuerdo que, porque yo llegué a mitad de año, yo llegué en, después del break de Navidades. Y ¿Por qué te he votado? Malas notas, tenía, ah, okay. Yo era un estudiante no fue bien algo. pobre. Y no fue por conducta, yo no era... Okay. malo. yo es que no me callaba la boca y no podía prestar atención. Pues uh -huh. nada, la cosa es que yo llego, y tú sabes que cuando tú, tú eres chamaquito, eh, las maestras te dicen, bueno, ¿y qué hicieron como la pasaron en, en, en las vacaciones? Y cuando le toca a este tipo, que le dicen cabra, que ya es como que todo el mundo dice <laughs> <decía>, cabra. Y yo me imaginaba. Ojalá que tú me hagas. Ojalá que no se Y cabra empieza a decir, como que ah, nos comimos un pavo relleno de lechuga. Qué y olía y... pan. Como que cosas así. Y yo, ¿what the fuck? Qué gracioso <laughs> es este tipo. Y nos hicimos <laughs> súper. Eso, es... Tío, para, nos super <laughs> Eso es como que si sí, alguien. Tengo cinco palabras que sé y las tengo que usar en una ¿Ya? oración. Esto es lo único que pavo, yo sé: pan, Pani. relleno, lechuga. Lechuga, lechuga. lechuga. yo me eso hay un, hay un video viejo por a mí, mío en YouTube que yo digo, como que quiero comerme un pavo relleno, relleno de, de lechuga. 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 Qué sabor, bueno, pan. Gabriel, cabra. De, de so, ¿Cuándo tú descubriste o tú eh, el poder de ser gracioso? yo en, en novena empezó la cosa cuando invitaba los maestros cuando pero los invitaba como el jodelo como 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 a reírnos eso y entonces me, me lo pedían ay invítate a Fernández invítate a Pollito invítate a esta a Cora desde ya ¿sí? ...porque me lo piden? Uh -huh. Y entonces en 10, como cambié de escuela para, ir para el Luquillo... me fue de, de nuevo al Chinese y a leer ah. la cosa, con que me voy a pasar aquí. En 11 empezamos a joder en el salón y entonces a pues, joder en la escuela como tal. Pero era por pasarla bien, o sea, no había una cuestión de. Bulli. No era bully. Yo, no, yo bulleaba, yo es que yo, yo incitaba a que bullearan a los maestros, no a los no, no a estudiante, a nadie. Pero yo era como incitado. Yo era incitado. Porque yo incitado. a ellos le están pagando. Por eso maestro no, está cobrando que Pero era, pero era, era un era era un buleo, o sea, era un buleo, era un maltrato emocional. Mm. Era emocional. Wow. Era o sea, música, cabrón, <laughs> claro. O sea, okay. Como que cerrar la puerta de los salones y hacerle un striptease al maestro impedido, ¿entiendes? Anda, cabrón carajo. Poníamos, llevamos radio y poníamos mesa que más aplaudan. Mm. Y todas las nenas en el escritorio del maestro el maestro... ¡Bájense! Impedido. Con una mano chiquita... ¡Ay, Dios mío! Este... De impedido de y tenía una mano chiquita. Una mano chiquita. No, pero no lo chiquita. quería bajar... Pero no... Ajá. Pero no Es no, que llegaba. Vez, que no, no, no <laughs> llegaba. No llegaba... Pero más vez, como que... Como yo controlo a estos muchachos... Y el... Y el, el, La lectura de... La, ante esto... Yo decía... Mira, la está pasando mal... Y estos cabrones... Que son todos unos cabrones... Entonces yo... Yo era muy... Yo necesitaba... Eh, y me, me miraba de afuera... Decía... Mira esto, Dios mío... qué salvaje... Que lo, que yo, lo que yo empecé. <laughs> lo que yo empecé. Y mira. <risa> <risa> y salió dobles. a la al lado Alvira. Al Dios mío, pobre vieja. Alvira decía: ¿Qué está pasando aquí? Nosotros. ¡Nada, vete! <risa> <risa> y ven acá: ¿cómo el, el impedido se empujaba si, si no llegaba a la, a la, a la rueda? Caminaba. No, yo caminaba, pero yo he impedido por la humanitas que ah. era una meta pequeñita. Entonces era en no, maletín. ¿sabes lo que yo pensé de momento? Que él está impedido una cierre de ahí y decía: y... De seguro solamente se mueve en círculos. <laughs> Tiene una, una ah, madre en la que la le llega. Como que va a ir en círculos, cabrón? y para joder, era el maestro que más se escribía en la pizarra, la llenaba. Y nosotros llegábamos como que: ¿qué carajo es esto? Le decíamos: Ay, ¿qué carajo es esto? Y yo No, son <laughs> un examen que es mañana. Esas son las preguntas y esas son las contestaciones. Estudien. Nosotros, Ay, y nosotros, marido. nosotros hacíamos esto, ¿verdad? Apuntábamos todo y el examen al otro día eran las mismas preguntas con las contestaciones. ¿Qué y es? se veía las contestaciones y nosotros así, <laughs> ¡Qué mierda. Bueno, pues, el maestro estaba loco que ustedes salieran. Pero, él los quería pasar a la mala, claro. ¿no? no. Los va a colgar para verlo de nuevo el, el año que viene. Él nos leía cosas de, de literalmente de de Wikipedia. Que decía la dirección de arriba. Y él se ponía a leer pa esos papeles. Nosotros así. Y esa, y esa inutilidad nos hacía que jodieramos y jodíamos mucho. Mucho. Mira, Rojo, ¿cómo te sentiste ayer? ¿Cómo te sentiste antes de ayer? Ayer estuvo bueno. Ayer no, no estaba pensando. Y ya yo sabía... Porque sabía que iba a ser el, el cuento del gallo. Que era lo único que yo estaba emocionado por hacer. Pues yo dije, cabrón, si brega, Ay, que si brega con los gringos... Esto va Ay, a asesinar no. porque todo el mundo entiende lo que estoy diciendo. Pero yo imagino que que el, que el público blanco, aquí le dicen todo como que tú haces, tú, tú te hiciste en cuartos blancos. Entonces, tú no la mayoría, sí. Como, como que Latino Night o oh, Chocolate No ch uh, Refried Bean <laughs> Friday, ah, y la mierda es esa cabrón. Es Cuando que... Refried Bean, está cabrón que todo el mundo diga, coño, ese show el que es... <laughs> eso es de mexicano o algo así eh, eh, ya yeah, eh, en Los Ángeles había un club que lo hacía cómo se llamaba refried beans wow cabrón. Este. refried beans. Re so, beans, beans lo friday. que quería llegar es que como que los blancos <laughs> se sienten que se están riendo de algo prohibido porque obviamente tiene una connotación radi racial de que los boricuas son los que ponemos los gallos a pelear verdad o me equivoco sí no este sí estoy de acuerdo este todo es como que todo es como que un guilt trip. Uh -huh. Y se sienten, si son todos blancos, y dicen, coño, yo seré de si me giro. Uh -huh. Por eso, como que el cuento lo tuve que. Lo, cuando lo empecé a hacer, le era mucho más fuerte. Y le tuve que bajar, y tengo, empiezo explicando que entiendo que esto es lo que no se hace ya, pero antes era para eso como nos criamos, para que todo el mundo, como que, Se lo tengo que darle en la mano. Claro. Tú sabes, se lo tengo que servir suave. Uh -huh. Para que. ...se gelan y lo tengo que hacerlo en lo último. ¿Cómo que, que, ¿Te acuerdas de algún ejemplo de esa rutina... ...que quizás puedas compartir que era... ...demasiado, que tuviste que trimear? Este, en lo último... Sin obviamente spoilear la rutina. Por favor. Este. <risa> <risa> by the way, en lo que piensa ...y si, si quieres sí. pichar, pichamos. Sigan a Rojo Pérez con tres Z, ¿verdad? Sí. En Instagram, Rojo Pérez... Eh, ...excepcional comediante... Habrió dicho un honor, cabrón, que haya. De verdad, gracias. De en, en Twitter, hey, igualito, yo. en Facebook. Y si quieren me llaman. 787-431-4550. <laughs> tengo minutos de más. Ah, este. No hay nadie llamando <laughs> <corriendo>. Corita. <laughs> Especialmente Jeva. ¿Estás soltero? Sí. Ok, pues Jeva, por favor. Tenía. Okay. Síguelo. Oh, tengo otra pregunta. Dale. Ok. El hecho de que tú tienes eh, Frenillo. Uh -huh. O sea, yo siempre me tripeo a Edgot Trifinger, que tiene tres dedos en una mano y se empeñó con ser fotógrafo. Caballo, no te pudiste entusiasmar con jugar soccer. O marioneta. O hacer. No, marioneta, no. ¿Por qué? No, pero. Ese su, tú. Su mano es una marioneta de por sí... Ese Tiene frenillo, al igual que Oski, tiene frenillo y se entusiasmaron... ¿no? ...carajo... hacer el stando puñeta. Algo que comunicar. Será eso subconscientemente algo que tú te empeñaste con hacer precisamente para mostrarle al mundo mi puñeta yo puedo hablar bien. No, no porque lo empecé en inglés. ¿Y ¿En inglés? Para hay mi... frenillo? No. ¿De verdad? No, en inglés no hay porque no hay R. La R de, like, no car. tienes que hacer eso como con de, la r lengua. R yeah. r yeah. ah. r Pero como... o sea a veces que un, la un, las primeras personas que te escuchan frenillear haciendo stand up son los que van a mi show. Ajá. Yo me acuerdo, la primera vez que nos conocimos, estábamos hablando después del primer show y gente me dice: ¿Tú sabes lo chistoso que es que el nombre tuyo tú no lo puedas decir? Tú entiendes que tú escogiste un stage name, que tú no puedes. Podías coger cualquier nombre y te escogiste. Rojo Rojo Bueno, mi nombre Y se queda ahí. Mi nombre Porque en inglés es Rojo. Sí. Y la gente rojo. lo pronuncia bien. Como que ¿cuántos problemas tú tienes a, cuando le dices a la gente rojo? How, how do I write this? ¿Se le hace fácil ejecutarlo en este, redacción? Event, no, este, le tengo que decir como el color. No. Co red. Like red. Ah, ok. Y ellos saben que red es rojo. Oh, uh, uh, okay. Algunos. Tú sabes. Algunos, uh, there's some dumb ones. Muy que bien, no, pero bien. la mayoría sí. Ok. Eh, esto te lo dije ayer. Pero quiero que el corillo lo escuche. Tú ya estás para grabar. Tú tienes algo grabado. Lo que pasa es que no lo has sacado, pero es como un álbum. Sí. ¿Qué no puede... ¿Cuándo viene un especial que está, como dicen los americanos, long overdue, los norteamericanos, long overdue? O sea, know. ya tú tienes una hora. Sí. ¿Qué, ¿Cómo sería esa hora? ¿Harías secciones... Lo harías lo en que español, quiera, lo harías el en inglés. El gol que quiero es mitad y mitad. Y está Entrando y saliendo. Okay. Pero es lo que quiero pichar para la hora. Para tratar de venderlo. Eventualmente. Okay. Pero tengo... En verdad. Ahora mismo estoy estamos tratando de... De a ver si nos dan... Conseguir los 15 de Netflix. Que están soltando. La media hora. Antes de llegar. Que, que están haciendo eso. Que están haciendo ahora corto. Estamos, estoy esperando a ver si hago el showcase Page bill Latino. Que ellos tienen un show que se llama Entre nos. Y lo están haciendo como cada dos meses Ok, de stand-up Ya yeah. ¿En español? Eh, no, son latinos Yo creo que nadie ha hecho español okay. Pero no, 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 no creo que estarían Opposed to it claro. o este, Pero nadie lo ha hecho Ok So eh, Necesito como unos cosas O esos primeros Antes de Para el especial cool. Para pa como que To validate Para que digan Ah, ya está subiendo Ahora le podemos ofrecer Algo, te, algo tiene que un show de televisión, algo tiene que pegar antes, uh -huh. porque ahora mismo. El, Va sí, que para que ellos, ellos digan, mira, este le toca ahora. Uh -huh. Porque nadie se, nadie se coge el chance hasta que otra. Es bien mierda, porque es todo calidad. el mundo, sí, todo el mundo, todo el mundo dice, coño, vamos, hay, hay que hacer esto, está cerca. Pero nadie es el primero que te dice, vamos. Uh -huh. Todo el, sí, es como, todo el mundo está esperando, todo el mundo, como eh, que todo el mundo te tira la guiña y nadie quiere mm, meter. Eso es como uh -huh. cuando tú estás buscando trabajo, tú nunca has trabajado antes, te acabas de graduar de universidad, estás buscando trabajo en esto, miras todas las, las aplicaciones y todas dicen, necesitas dos años de experiencia. ¿Y, ah, ¿Y quién da la experiencia, mamá? Bicho? Sí, uh -huh. ¿Es eso mismo. ya prensa de yeah, hotelería? No. <laughs> no, estoy buscando otro, trabajo en hotelería. <risa> <risa> ah, ok. Cuando tú sientes, tú no producirías el espectáculo y la filmación tú mismo. Um, sí me imagino que aquí también, porque la, la yo y tú también lo has hecho que uno produce una filmación de muy bajo presupuesto. Sí. Pero aquí es otro monstruo diferente, más costoso me imagino. Este, yo lo haría si, si quizá como un el chamaco que yo viajo con, uh -huh. él está bien bastante establecido y nosotros hemos hablado que si él él me ayudaría uh -huh. y como que le daría el crédito a él de como que claro. executive producer y qué sé yo qué más uh -huh. y ahí entonces trataríamos de venderlo pero para pa lo que quiero hacer que es mitad y mitad conseguir la audiencia es lo difícil claro. porque como estaba hablando como subí en cuartos blancos ahora son que como que los latinos están un poco más que están jodiendo conmigo y vienen y y, y me ven pero no era mucho uh -huh. como que no Like, no sabían de mí yo, y, no, y yo no sabía cómo llegarle. Uh -huh. Porque no sabía en dónde estaba. No sabía... Uh -huh. Porque como que la fanaticada tuya, tú tienes ya tu fan sólido y es uh -huh. por, pues, por todo lo, la gira que ha hecho y los podcasts. Pero como tal, para mí acá el, el puertorriqueño no va a club de comedia. Claro. No, es, no es mucho los que van. Eso es difícil llegarle y, con, y cómo, cómo conseguirlo. Uh -huh. Y entonces, pero vienen y ven cualquier Broadway, ya, yeah, ...so they van y, y van a un concierto y eh, apoyan la música, pero el stand-up como pero la altera... Al final del día es un issue de marketing. Ah, sí. Es que y... no se enteran. Ya. Yeah. Sí, yo no, no creo que Porque es que no quieran ir. Siempre que yo voy a una ciudad, siempre que yo voy a una ciudad, más bueno, no siempre, pero siempre que voy a una ciudad metropolitana como New York, Miami, ciudades así un poquito más reconocidas con muchos latinos, Orlando. Cuando me voy siempre hay gente que me escribe en mis redes. ¡Mano! No me enteré y uno, y uno siempre se encojona como ¿Cómo que no te enteraste? Si yo lo posteé. Sí, pero no todo el mundo está pendiente a tus redes. Uh -huh. uh -huh. ¿Sabes? El, el issue del marketing es gigante y uno no tiene el presupuesto para comprar un fucking billboard en Times no, Square. No es por eso sí. es que es donde más te, uno tiene que invertir en el en la promo. Uh -huh. Porque, sí, porque, o sea, porque es para ti. Es Porque es para ti. Entonces, tratar de, de, de que lleguen la mayor cantidad de gente posible. Para entonces, mira, hicimos tantos chavos. Ahora, ¿qué hacemos con estos chavos? Hacemos algo más grande, qué sé yo, ¿verdad? y sigue por ahí. Pero lo más difícil para mí es una promo cabal que, que es bien chévere, la pendeja. Para llenarlo. ¿Cuentos malos? ¿Qué te ha pasado? Tú has hecho shows en. Ahorita diste. Tuviste recientemente en Buffalo, mm. New Orleans, yo, Kansas, el, Los el, Ángeles, New York. El. El peor que me acuerdo fue este, en el Bronx. Y está, llevaba como dos años, algo así, dos o tres años haciéndolo. Y un chamaco me dijo: Mira, vente, que, para que me hagas esto te voy a dar 50 pesos, 15 minutos. Y estaba lleno todo. Y era, pues, este, moderno y latino más ¿no? nada. Y empiezan el. Y es como que es bien estereotípico. El host es súper grande, como que es todo. Y, Very Def Jamish. Ajá El host very, era Dave Chappelle En eh, y Professor Pero very Sí Ajá Así Y entonces Por alguna razón Ellos deciden El host hace su tiempo Y entonces Invitó a una a dos chamacas a, a, Al stage Que eran más grandes Y tenían Two strippers De hombre Y los hombres Le hicieron como un un strip show. Y el show se iba a caer. Y estaban gritando. Aquello parecía ¡Ah! tirando zapatos. Aquello parecía un ¡Ah! revolú de cabrón. Que la sí, gente ver, papá, <laughs> con... que no podían. Y Se acaba el, el strip show y me Y me toca a mí. Pero ok, espérate. Ajá. Cuando tú estás viendo que esto está pasando, tú Papi, sabes... Ya que. Lo es tú ya es una pérdida. Ya es horrible. Vamos a ver lo que pega. Y yo digo... Y los tipos están bien cortados. Y lo primero que digo... Anda yo para yo acá, le digo, va. coño, esos cabrones. También corta, hasta que me dieron el baile a mí, yo le digo. Y todo. There's a weird. Y no es todo, pero todavía había como que un homofóbico. Cosa que tú. Like, you can't. Se sintió el crowd como que. ¿Sí? ¿Qué te diste Sí. Y entonces, para ese tiempo todavía estaba.

Loser. Loser, pato, pato. Bueno, ajá, ajá. Italiano, Hago, se dieron no cuenta, dijeron como que, como que se aguantó man. y para ese tiempo todavía Sarah Palin era. Taba estaba, cayendo. sí. Uh -huh. y, y me acuerdo tenía un chiste de la hija de ella y lo dije y el chiste era like it was kind of mean y alguien toca callado y me acuerdo escuché un tipo atrás dijo that's fucked up. Sí, Adrón, así de claro lo escuché como si estuviera al lado de nosotros. Así de cerca yo lo escuché. Y, y todo el mundo. Entonces yo dije algo del tipo. Y la gente, no, nosotros ya estamos de acuerdo con el tipo. ¡Ah, ¡Gadrón! 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 No, nosotros estamos con él. Oh, estamos de acuerdo. Sí, sí. sí, lo que tú dijiste. Estaba supuesto a el 15. A los Ay, 4 minutos. No, no, el host no. me ha tirado la luz fuerte. No. Me ha tirado, no. Bájate, bájate. Ay, puñita. Y y me va pues digo, uh, me voy y directo para la baja, me di un shot y voy, me voy a ir, no ni cobré. Sí, sí Yo no porque no, no tengo ni no tengo para decir, coño, dame 10. Sí, Nada, sí, yo no. digo, hoy perdimos. Tú sabes que a mí me llamaron para yo, yo en una ocasión wow. vine para New York y tuve la oportunidad de conocer a Luis Jiménez, el famoso locutor sí. puertor puertorriqueño que es sí, sí, sí. El Caballote y lo entrevisté y como que bondeamos y él me dijo, "Mano, me gustaría que yo Siempre tengo un par de horas en Carolines, aquí en Broadway. Sí, siempre. Para en el New York Comedy, Comedy Week, Fest. Algo así, New York Comedy Fest. En noviembre. Y nada, nos gustaría volarte para acá para que hagas el show yo. What the fuck, carajo. Voy a estar en fucking Carolines. Carolines es un lugar icónico de comedia bien importante. Carolines. En Broadway. Y pues nada, yeah, pasan un par de meses, me llama, vamos a hacerlo yo. Fuck yeah, vamos para allá. Yo acababa de hacer mi. Mi gira, mi primera gira en Puerto Rico, eso tiene que haber sido 2015, 2015. Hace tres años, pues yo me acuerdo sí. cuando tú viniste. Y yo estaba, cabrón, como que anda para el carajo, me sentía como el mejor comediante del mundo. Voy a fucking romper. Entonces, cuando voy para allá, me llama Edgar, mi primo. Eh, Edgar es amigo de parte del elenco de Luis Jiménez. Ha participado de este show, que ellos lo hacen todos los años. Y me dice, papi, esta gente que es hardcore. Este, este show, cabrón, aquí no vengas con mierda. Vete yeah. hardcore sin miedo, ok? okay. Perfecto, cabrón. Yeah, voy a hablar vale. de. Yo tenía una rutina de porno. Ajá. Que tú la has visto de seguro. Sí. Inclusive este es mi especial. En, en el especial mío que está gratis. Dándolo YouTube, todo, ¿verdad? ¿no? Ah, primero. Sí. Y yo dije, ok, cabrón, yo voy a destruir. La cosa es que no eran tan hardcore nada. Ellos, yeah. ellos está, eran hardcore porque decían coño y carajo y qué sé yo. Y era un público mayormente dominicano. Papi, yo llego allí yo empiezo a hablar de bicho y que un chocho y que mamar todo y mamar bicho y, y suciedades. Nada, era, fue, fue como que yo me paré y al, yo, porque uno se, uno llega con grandes expectativas. Estoy sí, en New York, la meca pues, del stand-up no. comedy. Hay personas importantes y, en el público y al minuto yo digo: Esto es básicamente la peor experiencia de mi vida, cabrón. Ay, Dios mío. Oh, yo tenía en Carolines si y tenía que estar vendido Estaba completo. Soldado, que Carolines son 500. Sí, claro, club, y ya que el club, cuando está sí, bueno, no. está cabrón. Cuando está azotado, ah. ese club es para oh, pa matar. Porque yo me fui. Yo creo que yo ni me despedí del video De ahí bo, boqui, ver, me vemos ahí, Vemos, gracias, Carolines. Micrófono así. No, yo De me dije Yo dije, perdón, Caroline <laughs> Para mí. ¿Y ¿Saliste, saliste por la cocina? Eh, sí, salí <laughs> por la cocina. la cara, sale por la y lo triste. Disculpa, disculpa, fue un exit. De hecho, si eh, la niega, la nieve. Días, O dos días, eso me imagino que fue un viernes o sábado. Ese lunes, ellos tenían show de radio y un par de gente me escribe como que, cabrón, están hablando como mierda, te tiene el programa, deberías llamar. Y yo, yo lo autorizo, cabrón, oh, mierda. una mierda. lo que yo hice. Ay, cabrón, oh, horrible. <laughs> Estando... Pero esos son los momentos que. Eh, uno tiene que decir como que pues, fue una noche mala. O sea, cualquier mamá. Y absorberlo se quita. y absorberlo cualquier y no quitarte. Y aprende. Quita. Es como que puede, mano, sí, puede como, sí. Oye, sí, te fue mal y no buscarle esa excusa, un pretexto como que me fue mal por esto y, y convencerte de eso. Como que fue, ¿qué entiendes? ¿Qué? De momento dije, no estamos grabando. <laughs> sí, estamos grabando, estamos grabando. Y... Pero sí, no echar y, culpa. Y echar tampoco lo absorbiste y ya. Si. Sí. Yo de verdad creo que si no... Si tú no te lo... Si a veces no te comes la mierda... No estás creciendo. Claro. Estás como que en lo mismo. Estás sí. en safe. Estás con lo que tú sabes. Que brega. Que regala, regalta, regalta. Sí. Sí. Y te a veces... Probar. Probar. probar, probar. Yo no ¿Sabes? Yo no probaría en Carolines con 500 personas. Dios mío. Pero... No. Pero... pero que no, sí, no probaría. Yo yo no probaría. No, yo... Lo, <laughs> lo mío había <ríe> funcionado <ríe> un cabrón en sí, el sí. Teatro Tapia. Sí, sí. Sabrón, yo había tenido una gira súper triunfosa. Y ¿sabes que Yo creo que esas cosas el universo te las hace para bajarte el guille. Para que te digan, te estás creyendo demasiado. Sí, ok, déjame. Bájale. Sí, déjame. Y Yo okay. creo que eso es importante y es saludable. Claro. Yo creo que un hay otros artes en donde esos reality checks no pasan. En el deporte definitivamente pasan. Porque hasta LeBron James pierde. Sí, ajá. Y, y, y creo que es una buena muestra de humildad para que para que le baje todo. Sí, sí, ahí como, ya siendo ya. Mano, como siendo humanos, haciendo propuestas de, de la comedia. La gente cree que, que es horrible ¿Qué? que te vaya mal. Y en verdad es horrible. Digo, pero cuando tú dices, terminas como que sobreviví. Y en verdad. 300 o sea, personas me vieron. Es horrible pero por la hay sensación. Hay mil que me pueden ir a ver y pueden disfrutar, perdón. Es horrible no, por pero... la sensación del momento. ¿no? Porque tú quieres lucir, tú quieres hacer el claro. trabajo tuyo. Y, como que pero, fuck. y eso, porque, por eso es que el seno a mí me encanta, porque la reacción es inmediata. Uh -huh. Yo sé, como que para un programa de televisión se escribe, se graba, uh -huh. después sale. No uh -huh. sé cómo. Uh -huh. Pero en ese momento, si sí es bueno, hay yo lo sé tape, rápido. ¿sí? ¿sí? Y si es una mierda, lo sé rápido. Y actual es una mierda. Porque actual, no una mierda, pero dependes de otra gente. Ajá, dependes sí. como que tienes que caer bien para ser ¿De amigo del director. <laughs> o está en el click. ...de los corillos de los actores... ...o tienes que ir a castings... ...y en el casting puede ser el mejor... ...pero... ...tienes que caerle bien al director... Sí. ...o a la casting director... ...para ser, sí. el, ...para que ellos digan... ...ay me cayó bien... ...lo hizo... ...no lo hizo tan bien como Alfredo... ...pero... ...ay Alfredo es un huele bicho... ...vámonos con un Chente... Ajá, exacto. Ese, ...esa dinámica... ...que es un poquito política... Uh, ...no está tan cool como el stand-up... ...que tú dices... ...yo me voy a trepar hoy... ...sí pues entonces también en la actuación... ...al a esperar a la aprobación de los demás... ...yo como actor que otras cosas por mi propia cuenta puedo hacer para continuar siendo actor? donde ¿Cómo me lanzo a trabajar de mí? No depender de que me llegue un libreto, que me contraten. Mm, ¿cómo es complicado. Es bien complicado porque la actuación es eso. Mm -hmm. La actuación tú tienes que... O oh, generar tu trabajo y tú actuarlo. También. Eso es lo mejor. Es lo mejor. Definitivamente eso es lo mejor como que... Okay, por eso yo escribo hacer para mí. Mi yo hago cosas que yo ahora escribo para mí. Porque voy a hacer pero, esto y voy a actuar ahí. Porque, pero, y, y ahí pero me libero. No es tan fun. En verdad no es tan fun... Eh, producir tu propio espectáculo. No. Que aparecer y aprenderte las líneas que otra persona redactó sí, y que otra persona está dirigiendo y tú estás como que tú es que es, más, es que es más fácil. O sea, sí. no tienes tanto trabajo cuando okay. vas a producir lo tuyo, entonces te cagaste en tu madre. Sí, es como pesado. Sí, es, es horrible, es horrible. Pero es, es, ahí volvemos. Ese es otra, otra reality check de nosotros, pero un reality check, dale. O sea, es, es trabajo Hoy que sé. constantemente tengo que hacer para continuar ejerciendo esto. Cuando yo hice la historia del mundo, yo estuve como. Me y medio escribiendo, yo soy bien lento escribiendo libretos. Uh -huh. Y escribí los tres sketches. Y yo me acuerdo como dos semanas antes de hecho decidí, decir, ok, yo creo que los sketches están seteados. ¿Qué puñeta yo voy a hacer de stand-up? <laughs> Andaba para el carajo. Pero el enfoque daño, fue tanto en los sketches. Estaba, es difícil, a mí se me hace difícil manejar el tiempo y decir, como que, ok, voy a concentrarme en esto mitad del día me voy a concentrar en esto. Como que me concentré mucho. Y al final del día, yo creo que. Yo brillo mucho más haciendo stand-up. O sea, uh -huh. mi fuerte definitivamente uh -huh. después de como nueve años practicar las dos cosas. Uh -huh. Creo que estoy bastante claro que soy o sea, más convidado. duro haciendo stand-up que... Y a que mí, ch. perdón, pero para mí es más impresionante lo que ustedes hacen porque yo lo puedo hacer todos los días. El stand-up yo lo puedo hacer todos los días. O sea, en Puerto Rico no hay esa oportunidad de que si... Para mí es, eh, se me hace más fácil cambiar si por el día estoy escribiendo para un sketch, estoy, por la noche yo sé que tengo el set y voy y tengo que caer en ese tiempo. So, como que es tan difícil cuando tú ves los comediantes, los pocos que conozco allá de, en la isla que son buenos... Te ...digo, coño, está cabrón que seas bueno... ...porque no tienes tanto la repetición. No, uh -huh. Sí. No la tienes. Like, acá, acá... yo hago de 10 a 15 sets en la semana... ...cuando estoy o en que, Nueva pero York. Pero tú tienes la presión de llenar... ...y de invitar gente. No. Ya no. Porque ¿Cómo? no hago... ...porque... Si yo me mudo a Nueva York... Ajá. ¿Cómo yo entro en ese circuito que tú estás? Pues yo... ...yo empecé en los shows de bajita... ...de... Uh -huh. ...que hay, hay mucho en el East Village... ...cerca de donde estamos haciendo los shows ahora... Uh -huh que son, <laughs> ¿sabes? Entonces, nadie espera que tú traiga, tú, tú pues yo lo posteo, si quieres, si alguien viene, viene, a veces vienen cinco, a veces no viene nadie que yo conozca, este, mm -hmm. pero eso normalmente el, el, el comediante que está produciendo el show es el que está poseando mm -hmm. para que Así llegue es como gente. Yo lo veo. En, mm -hmm. Entre para aquí, antes yo le pedí a los comediantes como que promuevanlo, pero en verdad es un open mic, no hay presupuesto para pagarle a nadie. La cabrón uh -huh. que me quiere decir papi pues, eso y eso ya no, pero no es exijo eso y, en, pero para ustedes es diferente porque tú estás creando un cine entero uh -huh. porque el, el stand up sin y me dice si estoy mal no en verdad no existía si estaban pues no. los que conocemos no. conocemos esa uh -huh. gente pero esa gente los llevamos viendo desde que éramos chamacos y todavía uh -huh. están uh -huh. pero no fue como que el el próximo, la próxima generación de chamacos que subieron, uh -huh. pues tú estás empezando un sin completamente de uh -huh. cero. ¿Por uh -huh. qué tú crees que esas generaciones, los Raymond, los Luis Raúl, los Sunshine, que sí estuvieron en la calle antes de estar en televisión, sí uh -huh. hacían eventos, me imagino, similares a como que de, en términos de tamaño, como tres patas aquí, ¿ves? 100 personas, 200 personas, cosas más ilimitadas. Uh -huh. ¿Por qué tú crees que eso no? resultó en una escena underground de comedia. Siempre porque... ¿Entiendes? Ahora existe esa escena. Uh -huh. ¿Por qué no existe desde los 80? ¿Tú crees? Digo, porque... Son tenía sin salida. Raymond estaba Ajá. en televisión. Luis Raúl sí participaba. Había como un circuito pequeño de, de stand-up. Pues no sé si... No sé si esto te tenga relevan con, relevancia con esto. Pero... El hecho de que, aparte de la escena underground, de hacer comedia y sketches y eso, influye mucho el hecho de que esa gente no estudió, ni teatro, ni nada de curso. Gente que se lanza a hacerlo. Y si, si es underground, por eso son gente que no tiene aspiraciones de llegar a un, a un teatro o no tiene aspiraciones de, de ser tan tan mercadiable no estudiaron eso no estudiaron eso es mío. ajá entonces yo, yo digo que yo me considero comediante o de grado no actor pues porque no estudié actuación estudié drama eh, y por eso yo respeto mucho a la actuación de que me sacan unas cosas pues me salen pero no por eso no voy a actuar o sea, no por no por el, el respeto que yo le tengo, no ves, no me voy a lanzar a actuar, lo voy a hacer. Y eh, entonces que viene el mal de los temas como que haces en esta película, porque no me cogieron a mí. Pero bueno, no estudió, ¿entiendes? La... Yo estábamos teniendo una conversación de Luis Gonzaga, que es amigo Ajá. de nosotros, que es un super actor. Sí. Yo vivía en su edificio anteriormente, es como que un tipo bien callado, bien misterioso, <laughs> y es un super actor. Uh -huh. Y tú lo ves transformarse en escena y convertirse en cosas que tú dices, es Fucking Gonzaga. Uh -huh. Y yo creo que tú diste como que, que es que... Él tiene la capacidad de ser una. Y esto suena como un cliché, como un, una cebolla. Uh -huh. Y ahora soy así, ahora soy esa. Yo siento que yo soy un libreto. Yo veo un libreto y digo, ok, voy a cambiar la voz así. <laughs> sí, y sí, Voy a hablarlo así. Sí, sí. Eh, eh, así es de profundo yo sí, llego. Sí, sí, sí. Eso es mi cebolla. Eso tiene que ver, como es por eso no, no, no estudiaste podía... eso. No estudiaste eso y ellos tienen otra dirección y otro, y otro respeto hacia esa, hacia esa, hacia esa línea. Eh, pero. Y para mí también es, creo que nosotros somos la primera generación, como que la generación que nos dijeron, puedes seguir tu sueño. Uh -huh. La anterior para mí era, de lo que tengo entendido, de pues tú vas, tú trabajas, casa, tienes tu familia y tra sigues trabajando para que esa familia le toque más. Claro. Y nosotros somos de lo que nadie se quiere pero casar, es que, nadie apuro, como que. verdad es que el sueño americano caducó con nuestra generación. Yo siento que uh -huh. antes de la generación anterior a nosotros la era, era real el hecho de que Ajá. no, tú estudias en universidad y ahí va a haber trabajo sí. y tú vas a poder hacer dinero, a comprar la casa. También se nos, y es, como en el 2008 todo eso se fue a la Se milla. nos olvida que seguimos siendo un pedacito de isla, o sea, es un callo de isla, que por eso es, es, es bien, a veces es difícil tratar de mantener un trabajo ahí mismo como el de nosotros, que es riesgo y riesgo y riesgo a cada rato. Y entonces ahora, al abrirse las redes sociales y al el mundo abrirse en todos lados, pues tenemos nosotros opciones de ser nómadas, por decirlo así. De tener buenas opciones de no tener hijos. Mm -hmm. ¿Entiendes? También son las decisiones de la vida. Las decisiones personales de cada uno en la vida te llevan a donde tú estás ahora. Si yo tengo un hijo, yo no estaría aquí en Nueva York ahora mismo. Mm -hmm. ¿Entiendes? Un ejemplo. Sí, diablo, espérate, no tengo a sacar 500 pesos para el vuelo. Ah, ¿verdad? Que ya tengo a alguien que, que depende de mí. Ajá. <laughs> sí, puñeta. Tengo alguien que depende de mí, me cago en el bicho mío, ¿entiendes? Mm. Que cojones que preñe esta cabrona. Mira, enseñarle el pin a Enseñale el pin que compraste. Ah, un pin. <laughs> Fuimos a una tienda en, Saint en Marks St. Mark's que Marks. se llama Search and Destroy. Por favor, vayan. Okay. No le a la cámara. <risa> <risa> no quiero que me flagen no. este por... el video. Que pierda los oficiadores. Esto está bien, ah. el careto, ok. <laughs> Pero descríbelo, está... descríbelo, descríbelo. Lo ponen en Insta Eso es. Que <laughs> No, eh, flagea, me flaguea, me flaguea. Me flaguea, me hicieron la cuenta. Es, una, es un close-up de Bien una, mujer close up. Mujer una mujer en cuclillas, ¿verdad? Una mujer en cuclillas, sí, pero es un close-up eh, que ella está sosteniendo su, su área del trasero. Esta de aquí está haciendo soporte con, con mojón. mojón. <laughs> <laughs> entiendes? ella tiene está en una sillita de caca ella básicamente. está es un mojón que es como un stand es como ese trípode que está ahí pero uh -huh. es un pum, así en el piso y está el mojón y está el culo de ella ahí y ella o sea se ve eso recostado de ese mojón en el piso ahí está siempre terminamos hablando del tema sí y ese pin se lo y, vamos a regalar y, a alguien bien importante y yo dije anda para el carajo qué es esto yo tengo yo tengo que comprar esta mierda <risa> <risa> o sea yo no he visto esto en Google ¿Por mira qué? ya poco nos queda poco quiero ir terminando porque tenemos que ir al teatro qué hora es ahora mismo que estos, dos tenés, 6, estos dos tienen show ahora. ¿Tú vas a ir hoy? Claro. Porque ayer Kiko me hizo la sorpresa de llegar a, a New York y dijo, voy para tu show. Se quedó dormido. Dijo, no, voy los dos días, voy, el voy, el día, Ay, voy <laughs> los dos días. No, yo estoy demasiado empolotado. <laughs> no, yo de no, mañana, con mañana. La saco un pasaje para descansar. <laughs> en Puerto Rico no me dejan dormir, cabrón. Básicamente, eso es. No, y lo cabrón es que él me escribió, voy para el show y yo... Yo te escribo algo como que no me ofendo. Ah, sí, es verdad. Puede ser que, que, que llegue más pasar. tarde del show, pero sí. llego allí. Y yo le digo, en verdad, yo no me voy a ofender si no llega. Pero eso es algo que yo escribo como protocólico, como que, para que llegue más <laughs> tarde. No me veo. No llego. No, entonces, pero ¿Sí? a ver, me veo yo. Inconscientemente pensé, no me ofendo yo, pero porque te vas a ofender si el, el que pagó esto soy yo. <risa> <risa> yo pagué esta pendeja. <laughs> ¿sí? Dios, yo pagué es, esta es mierda. Una ¿sí? sí, es una relación. Soy yo como que... No, haz lo que tú quieras. Dale. No, yo no quiero salir hoy. Pero no, tú sabes ah. que quiere salir hoy. Es mejor que la lleve a salir. Kiko, <laughs> Kiko ¿qué te pasa? Nada. Nada, no, nada. nada. Eh, que me quedé en el cuarto allí. Pero la, la, pasé, pero la pasé bien. Seguro, por pues eso tú estabas tan activado después. Sí, sí. Había dormido toda la tarde, que estaba descansando. No, porque llegó para el party. Porque sí, para el estábamos Salimos, estamos ayer, ¿dónde? antes En la del... pulpería. En ves. la pulpería. Ah, en Chinatown. Sí. Ah, ah, exacto, el hangueo uh, de Turn uh, en Chinatown. Chinatown, caminamos con cojones. Llegamos aquí, nada, bañamos y vamos a estar allá. Ok, dale. Hotel, viaje en entre <laughs> tres camisas. Ok, este es para esta noche. Pum, cama. Pum, uh -huh. ¿Ya? Cama. Sí, sí, para el carajo. Ok, <laughs> para cerrar el, el este podcast que ha estado bien, cabrón. Especiales que han marcado su vida. Especiales que han visto grabados. Lo más seguro en inglés han sido porque casi todos los especiales sí. son en inglés. Qué especial, tú has visto reciente o hace muchos años que te hayas dicho. Anda para el carajo, qué caballote. Especiales. Eh, Yo me acuerdo haber visto este, este comediante, no es muy conocido, murió de cáncer hace varios años. Un tipo que se llama Robert Schimmel. Sí. Robert Schimmel era eh, un comediante, era un comediante bien sucio. Bien. Triple X uh -huh. Y yo me acuerdo haber, haber agarrado Su especial Como en Showtime una mierda así Y yo ¿Quién carajo Este calvo? Diablo este tipo Te acaba de decir eso Anda ¿Qué? Diablo este tipo Está tirando a su esposa Bien al medio Cabrón <laughs> y, y me acuerdo Como haberme impresionado Al nivel No no Su comedia era buena Con y Su delivery era impecable Pero una cosa de Wow Se puede hablar así uh -huh. son nada Robert Shimmer Me viene a la mente eh, me gusta de los últimos que he visto vi el de Leslie Jones ah sí. el especial de Leslie en Netflix Jones. tú la el, conoces a ella sí o sea de saludo de cómo okay. estábamos de vez cuando vemos cuando ella hace local okay. este me gustaría verlo un día <coughs> <coughs> o sea, eh, como... y ella, ella es bien buena gente es, mano ella está ella es super humilde porque se le hizo estuvo Suplito tanto caliente. tiempo Sí, ella, la, estuvo 90, lo, ella, ella, ella estuvo en Comic View. Desde los 90 Ella estuvo en Comic View en los 98 en BET y, me dio un, eh, like, y matado. Y ahora fue que por fin. Uh -huh. Y fue y bueno, y ahora ella se le plop. después de la, del caos de que en escenario, como que no hay muchos negros, hay uno, uh -huh. y lleva 20 y no había, años. Sí, entonces, y no había mujeres. Y, y Chris ella, Rock empujó. Chris Rock fue para el que ella. empujó. Pero ella salió también en este show de stand-up. El último, ella no estaba. Eh, the Last, last Comic last Standing. Ella no participó ah, no ahí. Sé. No me acuerdo. Pero, anyway, ¿por qué? ¿qué pasó con su especial? que te eh, impactó de ella? Que el hecho de verla eh, como que en un teatro, es que yo soy fan de los teatros así. Uh -huh. Como que estaban las butaguitas así que se Y cuando la veo yo en ese teatro y lo, senc la, lo sencillo. O sea, ella estaba con su stool, una toalla y empezó a hablar. Entonces la vi tan free que dije, coño. Sí, porque seguro en él lo que tú ves de ella es. Ajá, entonces. Ella ella es una stand upera ya no es una sí, sketch. No, Exacto. ella lleva 20, más de 20 años dándola al sí. stand-up, fuerte. Este. Para mí, lo que siempre me. De chamaco era. George Lopez tuvo uno que era. Se llama Right Now, Right Now, yo creo que era. Okay. Y me acuerdo, lo veía mucho porque fue como que lo primero que me acuerdo de alguien hablar de su familia. Y no todo... Como el negativo... Positivo... Y habló... De ir a México... Y, y sabe... Como que tocó en unos temas... Con... con que nunca lo... Me acuerdo todavía... Leguizamo... Like uh -huh. Viendo los de... Ghetto Clown... Y Freakneck... Y eso... Pero que él no es stand-up... ¿Por qué? Yo siempre he dicho... Bueno... No, es un one man eh, show... Pero yo... Pero... Es un monólogo... Y él está ahí... Él mismo dice que no es stand-up... Sí... Él pues, no se considera... Eh, stand-up... Cada comedia. vez que yo veo uh -huh. a George López hablar me dan ganas de decirle George, <risa> 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 ah eso porque <laughs> es como que sí. ya, tú estás luchando con sí. tu voz bien cabrón. Pero yo, yo no sé, por eso a mí estando, yo lo pongo estando, yo no pongo estando a comedy porque mi cabeza lo divide, mm. mi cabeza, yo soy retardado. Ah, okay. Entonces, Mi cabeza va estando a comedy, eh, tú sabes aquí, aquí el tú a tú, Ajá. esto, para, y entonces yo le quito eso de comedy y le pongo estando porque para mí es como un one man show. Mm. Porque entonces le meto luz, le meto Exacto. baile, le meto entrada, le meto salida, le meto un monólogo físico, le meto unas cosas que ya rompen la, lo que es el formato stand-up que yo vengo a hacer unas cosas Para aquí. mí, para mí, lo que, el elemento que rompe el stand-up es las pelucas, los, mm. los... Lo, el cambio de, ups, yeah. hasta, Yo siento que... Por ejemplo, Joshua Pauta, cuando él está de Joshua, uh -huh. eso es stand-up. Yeah. Si él se pone la peluca de la Pauti, eso es un monólogo lo que tú sí, estás sí, haciendo. Es porque esa persona so, está hablando. Tu show es stand-up. O sea, por lo menos, no, no, Kiko es diferente, pero uh -huh. categoría 5 es stand-up. Sí. Este, eh, ¿Cuál fue el otro? Eh, el que me, este explico, ¿Me explico? ¿Me explico? categoría 5? Kiko es stand-up. Tú no lo visualizas como stand-up. Eh, es que no sé, lo, lo pongo stand-up porque así es que se define el alguien con un micrófono en la mano hablando siendo él, sí. siendo esa persona, por eso pongo stand-up, pero también podría sacarle ese stand, -up. I don't care. Lo que quiero es que la gente vea esta claro. idea de ahora, y tengo esta idea ahora, véanla. Eso es lo, como que donde más me enfoco, pero le pongo stand up para que sepan que yo voy a estar hablando aquí. Ajá. Entendés, e ese formato. No, no le pongo el título para que no piense que es un sketch, que son personajes o que, que, es, que es lo que voy a ver. Stand-up es pues, porque voy a estar hablando. Y decorándolo de un montón de maneras Para mantener la atención arriba Pues nada, super cabrón Super fascinante esta gran conversación eh, ¿Cuáles son las redes sociales la de ustedes? Oye, by the way Seguimos de gira Cabrón, sí. se me olvidó decirlo al principio sí. Que <laughs> bicho soy no pero, el fucking peor del mundo lo hace ¿no? ahora ¿no? Lo, corta, y lo corta lo, este lo cortamos pero, y se empezamos a <laughs> claro dale cuenta con eso <laughs> <laughs> que no le digan ahí del que no hice esto va a regañar ¿Cómo que que tu hiciste un fucking podcast con Joss hora y media oda y media hablando de nada <laughs> que Ajá, de... para lo único era promocional el show hay nadie viendo esto ahora mismo fuck Sí, coge esta cantita y lo pones al principio cabrón yo no voy a hacer eso yo, no, yo tengo que editar esto en, en menos de una hora nada cuáles son las redes vayan a mi show tiqueterapr.com estoy en todas las ciudades me falta Connecticut me falta Cleveland Chicago Rhode Island eh, Texas voy a estar en California voy a estar en Georgia métanse en tiqueterapr.com el peor Métan, si estás cansado ¿A, a, a quién estás? le dio gana? ¿quién dio chido coño yo quiero ir para allá a nadie a ti no, ¿cuáles son tus ¿Qué? redes sociales? Mira si hiciste la gira larga, que te cansaste mencionando los pueblos que te él, faltan o sea, él, todavía. Él, él, él acaba de y se acaba de caer en cuenta, puñeta, todo lo que me todo falta. Todo lo que me falta. Agua. O sea, yo tengo que decir esto una y otra vez. Sí, cabrón. Pero vayan, que está emocionado. Sí, pero sí, vayan, sí, vayan. Lo sí, sí, no que <laughs> que cansa. Él quiere y lo agradece, pero cansa. Tú sabes que nosotros compramos, Idel y, y yo compramos un, una cartulina gigante que dije... Todos los podcasts que yo grabe van a tener esa cartulina atrás que tiene la promo, tiene el logo de, de tiquetera.com, tiquetera.pr.com, tiene el logo de, de, de Radical a Fuego. Y dice, un día estábamos explotando petardos, para que tú veas el tipo de ser humano que nosotros somos. Y compramos unos petardos que son de tanquecitos, que se movían, unos como fuego artificial que hacían con el fuego. Uh -huh. dice, lo, estábamos explotando en una brea que no se movía y es como que. Que podemos usar. ¡Ok! La cartulina, la promo. Descojonamos la cartulina y pues no la pudimos usar. Ya tiene la historia. ¿Por qué aquí no está la cartulina de la nah. promo? Por eso. Por favor, sus redes sociales. Este, Grojo Pérez, 3Z en lo último y jojopedes.com. Rojo Pérez con 3Z y rojopérez.com. ¿Tú tienes un website? Papá, yo tengo un website. <laughs> ah, lo dijiste. Usted es como el papá mío. Se emociona con lo poco. Cada vez Ay, no importa sí. lo que yo haga. ¡Un website! ¿Y poco rojopérez.com? Y sale tú. Sí. Y tú. Una te, te 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 página internet Oye, tuya. vi en Facebook, eh, cabrón. Eh, no te roban la identidad con eso. Eh, <risa> no, <risa> cabrón. No, papi, no. Vi, vi que te comentaron de España, cabrón. Era, gente, una persona. Eso no es un peligro. Te van a robar la identidad. Anyway, que te la jodan. la, que la Kiko Blade en todas las plataformas. En Instagram, Kiko.blade. Y las demás, Kiko Blade corrido. Eh, los miércoles en Remix son guapas. Y pronto un teatro cerca de ustedes. Ok, eh, para. Así se, así se hace. <laughs> así es que como que eso estaba. Eso es que no tiene nada que Eso es que no estoy promoviendo un carajo. En un teatro cerca de ustedes, no tengo un carajo. Estoy desempleado <laughs> ahora mismo. Eh, hashtag Ping pin cagando como el pin pin, pin el pin ah, que tiene. Sí, sí. demuéstranos que escuchaste hasta este momento hashtag no, pin ha, ha, de... ha, hashtag stand de caca stand stand, stand. hashtag stand de caca hashtag stand s t a n d stand de caca o, o, o hashtag Rojo no sirve Dale Hashtag rojo negativo Hashtag no. rojo <laughs> <laughs> Se acabó No, apágalo Nos Dale, fuimos cabrón, ya en la casa. Suave gorillo